Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Miren, estamos aquí justo con el amigo Melchor. Estamos revisando el cultivito que la verdad está muy, muy bonito. A ver, amigo Melchor, te voy a contar una cosa, ¿sí? Tú me estás preguntando de la fertilización del uso de la melaza, ¿no es cierto? ¿Qué te dicen que la melaza te da? Bellos. Exacto. ¿Por qué te va a dar brilloso la melaza si la melaza tiene fósforo, tiene potasio, tiene calcio y aminoácidos? Lo único que no tiene la melaza es nitrógeno. Sí, el nitrógeno es el culpable de todos nuestros males, a veces el exceso. Sí, porque es del oído, botrytis, velloso, lanchas, pudriciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú le vas a dar la melaza aquí a la planta, obvio, y si tienes una espora de velloso, ¿qué vas a hacer tú? Vas a acelerar. Sí, pero yo en ningún momento le estoy pidiendo que le demos a la planta. Yo te estoy pidiendo que trabajemos aquí en la parte radicular. En la parte radicular, ¿cómo le vas a meter tú? Le vas a meter en combinación con la fertilización a razón más o menos de medio litro por cada 10.000 plantas pasando un día. Estamos hablando de 1,5 litros a la semana por cada 10.000 plantas. ¿Aquí cuántas plantas tienes tú? 24.000. 24.000. Entonces, estas 24.000 plantitas tú le vas a dar 1,2 litros pasando un día, lunes, miércoles y viernes. Estamos hablando que vas a dar exactamente 3,6 litros de melaza a la semana. Y si eso tú le calculas al mes, estamos gastando más o menos 14 con 14,5 litros más o menos. Entonces, imagínate, ¿en qué te va a afectar a ti en todo este cultivo hermoso, gigante, belleza? La melaza, en absoluto, porque prácticamente suena gracioso meter tan poquita melaza. Al mes, te estoy hablando de 15 litros que no equivale a una caneca en 25 mil plantas. Nosotros, cuando nos dio la pandemia, la verdad aguantamos solo con melaza al piso. ¿Sí? Es más, la planta que mejor aprovechó en esta ocasión fue la gocha. ¿Por qué la gocha? Porque la gocha no le gusta mucho a las sales. Por eso a veces empieza como a quemar la hojita, los filos. ¿Has visto que la gocha se hace los filos cafés, medios negros? Es por eso. Entonces, acuérdate, melaza a la planta, no. Melaza al piso, correcto. Entonces, como te digo, entonces vas a aportar un nivel nutricional súper elevado, activas los estomas de la raíz y qué vas a hacer que la planta cada vez que da goteo absorba mejor los elementos, ¿sí? Porque igual otra cosa que tienes que tomar en cuenta, que la parte radicular de la planta solo se desarrolla en este punto que tienes el gotero y en el de acá, ¿sí? Aquí las raíces no comen porque aquí nunca llega la comida entre los goteros. En las partes laterales del hombro tampoco llega. Entonces, ¿qué haces tú? Llega la melaza, activa los estomas, sea que llegue con fertilización o solo agua, la planta aprende nuevamente a retener todos los nutrientes para de ella poder servir. Sí, entonces es más o menos como estimular. El momento que tú utilizas melaza, desaparece automáticamente todo lo que es cuellos de ganso, ¿sí? La planta no se va a estresar. Prácticamente tú sabes que los azúcares en todos los seres vivos es la gasolina que la planta necesita para poder transformar todos los demás alimentos y es a mantenerse bien con los datos de temperatura. Ahorita está lloviendo, mañana posiblemente haga un sol. Entonces, esos datos de temperatura te van a ocasionar a ti también un montón de hijos. Entonces, la melaza te va a evitar toda esa situación. Entonces, mi amigo Melchor, la historia de la melaza. Ya sabes, a usarle si quieres combinado con fertilización, que es lo mejor para mí, o dale solo con agua. Sí, cuando tú combinas con la fertilización, la planta absorbe el doble del fertilizante que tú le vayas a meter. No importa qué elemento, porque la melaza no tiene ninguna contraindicación. Sí, no, no es antagónico de ningún fertilizante. ¿Sí? Okay. Listo, pana Melchor. Un gusto. Ya nos vemos, amigos. Chau, chau.